Sí, exactamente. Este, bueno, tenemos programado eh, la inauguración de este mural que está dentro del proyecto de abuelas de los 36 años de abuelas de Plaza de Mayo, que este, se trabaja en 36 murales. Nuestra ciudad va a contar con uno de esos 36 murales, nos, algo que nos honra a los organismos de derechos humanos, desde el trabajo que se viene realizando acá por eh, desde la identidad y recuperar nuestros hermanos apropiados. Este, así que bueno, por cuestiones climáticas eh, queríamos informar que se, si bien se tenía programado la inauguración para el viernes 4 a las 18, se va a pasar para el sábado 5 a la misma hora, a las 18 horas. Y bueno, este, vamos a contar con la presencia de, de compañeros de Abuelas de Plaza de Mayo. Va a venir entre ellos también el nieto de Sonia Torres, que es la referente de la filial córdoba de, de Abuelas. Este, así que bueno, este, hacer la convocatoria a la ciudadanía, a participar en esta este, actividad de arte y memoria. Eh, va a estar ubicada ahí en lo que es la Casa de la Memoria, que ahora es el Paseo Evita. Eh, y ahí eh, bien en el panel central va a ser eh, el mural por la identidad por la identidad de, de los compañeros desaparecidos y que todavía no hemos recuperado nada. ¿Se sabe más o menos qué dimensión va a tener eh, y quién lo va a pintar? Sí, el, perdón, sí. La el artista se llama Hernán Capelletti, que es, eh, forma parte del de, eh, colectivo de artistas que integran este proyecto provincial de murales. Este, las dimensiones van a ser grandes, eh, son sí. seis metros por cuatro creo este así que va a quedar eh, sobre todo con este remozado paseo de la memoria va a quedar a la vista para que podamos este, todos disfrutarlo